hoy, como yo digo, yo puedo invitar todos los fines de semana para acá. La adolescente, primero su juventud. Juventud sea cuando pasen de bachillerato para allá. ¿Dónde era hoy? Están mirando aquí, están observando aquí. ¿Quiénes son esas personas? ¿Cómo? Yo primero cómo se pone. Porque me gusta y cómo se comportan ellos. ¿Cómo son ellos? Y tal vez ellos no conozcan como fueron sus maestros. Y sepan, uno desgraciado. ¿Eh? Una desgraciada. Ahora yo la conozco y conozco lo de allá. Hey, sin mencionar nombres. Ellos no saben de quién yo voy a decir. Hay una gordita. Y a ella me lo pusieron a mí, yo dije, no hay problema, no hay ningún inconveniente. Y llegó la hora de estudiar educación física. ¿Sabes la que se metió ella a estudiar? Leche. Pero de lo que ella come, y mantiene al marido, a los hijos, ¿verdad? Es de educación física. Entonces, no es de la profesión. Ni le gusta esta profesión. A mí me gusta esta profesión. Yo soy médico y especialista, como gana mucho cuarto. ¿Para qué le quise? No me dedican por mí. Para que a mí me gusta. Educación física. Compartir, ayudar a la juventud. Ayudarlo a que mejoren su comportamiento. Las únicas personas que le enseñan a la gente a comportarse son nosotros. Matemáticas no le enseñan a la gente a comportar, ni a bailar, ni a joder, ni a joder. Como nosotros. Que bailan, que brincan, que joden y que fuñen. Como nosotros. Entonces, yo quiero que ustedes cada uno reflexionen para el semestre que viene. ¿Y por qué no? Para otro día que podamos venir para acá. Lo que yo no quiero es que me dejen aquí, en mi casa. Reguero, que dejen bajo aquí. Yo quiero que cada uno de ustedes reflexione en su comportamiento, su manera de ser, en su compromiso. Dada.